Chimamoné, que hablaba en ese tiempo muerto, también está Marinković, de intentar penetrar y doblar para los cortes y que les estaban parando el balón, que intenten correr. Costello, bueno, pues ha tenido que salir Costello. Tarde, porque estaba agarrando a Marinković en esa salida de bloqueo. No son dos, sino tres balones los que lleva ya Baskonia perdidos. Llegó por fin la primera canasta para el equipo baskonista. ¡Oh! Vaya gorro precisamente de Costello. Qué actividad saliendo desde el banquillo. Está para el norteamericano. Bueno, vaya saque. Desde luego esto es un regalito que no va a desaprovechar Marc Costello para reventar el aro a una mano el mate. Segundo peor equipo en porcentaje en el que al que le anotan los rivales en tiros de campo. La cantidad de lesiones que ha tenido Baskonia no han ayudado, desde luego, para que este equipo pueda crecer y sea el que conocemos en los últimos tiempos. Otro fallo más en el triple, pero hay rebote ofensivo para que Chimamoneke consiga anotar Slaughter. Slaughter en el triple, quizá a lo mejor un poquito precipitado, no tenía opción de rebote y delante tenía este hombre, a Marc Costello, que sigue sumando nuevamente. Esa es la última. A punto de cumplirse los primeros 5 minutos de este tercer cuarto. Ahí está Howard. Howard para Marc Costello, triple frontal. Otro más para Marc Costello, sigue viviendo. Más débil en esa cadena defensiva. Triples frontales, el porcentaje es muy alto por parte de Marcos y de Marc Costello. Le está bastando con estos jugadores para acercarse mucho en el marcador. Otra vez agota el tiempo Gran Canaria, que va a perder ese balón. Lo recupera el propio Costello. El error ahí de Brusino. Después de ese golpetazo que se dio ahí Chimamoneke. Costello, qué bien lo hace delante de Lamers. Si no era nada fácil. Que solamente resta poco más de 2 minutos para llegar al final. Marc Costello en el triple. Costello, anotando el triple Costello. La espalda parecía, ¿no? Es el triple de Costello. Maravilla.